Hello, good evening. Hello. Hi, sorry, I was having some issues with the internet. I don't know if it was the app or. Okay, creo que estuvimos teniendo un poquito de problemas para conectarnos, ¿verdad? Pero aquí estamos ya. So, I hope that. Espero que el resto se conecte más tardecito. Well, my name is Flor Guerrero. It's a pleasure meeting you. So I think that I'm going to meet you with time. Thank you for being on time here. So let's be patient and remember that sometimes we can face some kind of troubles with this. Okay, guys, I would like to know who was in the first module. Were you in the module one? ¿Estuvieron en el módulo uno? Yes. Yes, Carlos said yes. Yo no. No, you're new. Elisa, no. Okay. Yes. Tampoco. Okay, so we have a couple that said yes, a couple that said no. So algunos sí estuvieron y algo otros no, ¿verdad? So los que ya estuvieron, that's perfect, that's fine. Para los que no, pues les explico un poquito de las reglas. So it's basically as you were in a normal classroom. Es como si fuera en un salón normal, ¿verdad? Primero, tratar, ¿verdad?, de estar en un lugar donde no tengamos interrupciones, por lo menos la horita esta que vamos a estar en clase, ¿verdad? Hablar con la familia, que esta horita, pues, no existimos, ¿verdad? No vayan a llegar por ahí de repente, ¡ay, vieja, ¿dónde están las tortillas?, ¿verdad? Porque se nos distorsionará la clase. Entonces, so, esta hora, por favor, a la familia, ¿verdad?, que esté por ahí, buscar un lugar apartadito donde haya lo menos ruido posible. Así que es bien difícil controlar, ¿verdad? Porque de repente pasa el panadero, si hay pan, ¿verdad? Y lo grita para que lo oigan y le compren pan. Eso no lo podemos controlar, ¿verdad? O que de repente los perritos empezaron a ladrar, o que va la coaster con todo y vivimos a la orilla de la calle. So, por eso es necesario de que mantengan el micrófono en silencio. Yo sé que a veces se nos olvida. Cuando se nos olvida, yo a veces lo hago desde acá, entonces ahí les va a parecer que es silenciado y no es en mala onda, solo para que no tengamos mucha interrupción en la clase, ¿verdad? Y tratemos de desarrollar la clase lo más normal posible y sin interrupciones. Cuando usted quiera participar, habilite el micrófono and that's fine. De repente, pues, practicamos conversaciones y todo y ahí sí, pues, se nos va a oír un poquito de ruido, pero ni modo, esto es así. La plataforma es bien amigable, es bien fácil. Hay por ahí una aplicacioncita que es para levantar la mano. Entonces es una manita azul que cuando usted la levanta, yo veo un mensaje acá y ya pues es si usted quiere preguntar algo. A alguno le sale donde dice participantes, usted le da clic ahí y dice levantar la mano o raise hand. A otro les aparece donde hay tres puntitos que dicen más. Y ahí pues usted la levanta, hace su pregunta o su comentario o participa y luego la baja. Cuando usted hace eso, pues yo puedo ver y cederles la palabra. Porque a veces no los puedo ver a todos. So that's why. Y para pues mantener un orden, para eso está esa manita, ¿verdad? Con los que ya estuvieron saben que la plataforma pues tiene sus contenidos y después de cada contenido pues ahí está el video, están los objetivos y hay algo que se llama knowledge check. Eso es bien importante que los completen as soon as possible. Tan pronto como tengan chance, vayan haciéndolos porque es importante que vayan al día con eso. Si usted se puede adelantar, no hay ningún problema, hágalo. No sé si voy muy rápido, ¿tienen preguntitas hasta acá? No questions. Okay, no questions. Otra cosa importante y pues los felicito, es importante la interacción y tener las cámaras encendidas, ¿verdad? Y recordar que es como una clase normal, so es importante tener pues una camisa puesta, ¿verdad? Porque acuérdense que estos videos son auditados en cualquier momento por INSAFOR y también los subimos a un canal de YouTube que es un canal público, entonces pues tratar, ¿verdad?, de guardar el recato en la manera posible. Usted puede tener por ahí un vasito de agua, tomar agua,
agua, that's okay, un su cafecito está bien, pero tratamos de no, pues tampoco vayan a salirme por ahí con una regia cholotona y están en clases tomándose las regias. No, ¿verdad? Tratar de evitar esas cosas porque pues es una clase y hay que tratar de desarrollarla como una clase normal, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta por acá. No questions. Okay, so y usted que estuvieron ya con algunos con un maestro en el módulo 1 y pues cada quien tiene sus maneras diferentes de trabajar. Normalmente yo sé que hay problemas que no pudo ingresar a la plataforma, que de repente, perdón, ok, que de repente no, el link se trabó o no le funcionó el link. Entonces siempre voy a proyectarles el contenido de la plataforma y luego vamos a ir a la presentación que yo preparo para la clase. En esa presentación me encargo de ponerles ejercicios adicionales para que usted practique lo que está en la plataforma. Tratamos de practicar pronunciación, corregir, ¿verdad? Y no se sientan mal porque, o sea, todos estamos aprendiendo. Incluso a nosotros de repente nos tomamos, toca así como que, ¿y esta palabra? Y nos toca también, pues no es nuestra lengua nativa. Entonces hay que tener la mente abierta a las correcciones, ¿verdad? No porque, ay, no, ya me dijo que no, que la regué y me corrigió, ya no va a participar. No, se trata de eso. Si usted participa, se le puede ayudar a que usted lo haga de mejor manera, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá? Ok, hay un grupo de WhatsApp. Este WhatsApp es con propósitos académicos, ¿verdad? Es para ayudarnos con temas de la plataforma, ejercicios. Y pues igual si tienen alguna pregunta con sus papeles, pueden dirigirse ahí al grupo de WhatsApp o preguntarle directamente a los niños de administración que son Jason, Jonathan, Oscar. Si es algo de la clase, me pueden preguntar a mí. Igual pueden escribirme aparte, yo también estoy en el grupo y en lo que sí no les puedo ayudar es en cosas de papeles y administración, ¿verdad? Eso es aparte. No sé si hay preguntas. Si sienten que voy muy rápido en algún tema, díganme. Si sienten que no lo entendieron, díganme. Si quieren que les ponga más ejercicio, díganme, que para eso estoy, ¿ok? Perfecto. ¿Alguien revisó ya la plataforma antes de la clase? Yes. Algunos. Sí, creo que es un link que enviaron. That's correct. Sí, eso sí lo estuve leyendo. Okay, some of you checked out. Ejercicios. Yeah. Uh-huh. So the platform has some exercises and that's important to solve the exercises. Ya, si pueden chequear la plataforma antes de la clase, está muy bien que lo hagan porque así si tienen alguna pregunta, pues la solventamos en esta sección. That's why it is important. Si no la pudieron ver, vi que habían escrito en el grupo algunos que no les daba el enlace. Don't worry, lo vamos a ver ahorita y luego pues les explico un poco más y vamos a hacer ejercicios relacionados al tema de la plataforma, ¿ok? Being said that, we're going to start then. Okay, I'm going to share my screen with you. Can you see the screen? ¿Pueden ver la pantalla? And that's it. You can say yes or no. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. All right, the first video is this one. Vamos a ver el primer video de la plataforma. Para los que son nuevos en esto, les explico. Vamos a iniciar nuevamente. Ok. Esto es lo que van a ver en la plataforma. Vamos a trabajar la sección 1 el día de, en la primera semana y un poquito de la 2. Hay un lesson objective, eso es lo que se espera que usted aprenda con la lección y luego está el video, que es lo que vamos a ver ahorita. Después del video van a ver esto que dice discussion.
En esta discusión usted publica algo relacionado a lo que acabamos de ver el video. Con poner aquí añadir publicación, usted ya puede hacerlo acá. Eso no es evaluado, pero es importante que lo haga porque ahí nosotros vamos viendo la participación, si lo están haciendo bien o si hay algo que corregir, lo tomamos en cuenta para hacerlo en clase. Luego tienen estos que son los ejercicios que dicen now let's check. Esto es importante que los complete tan rápido como pueda. Lo puede hacer de acuerdo a la lección o se puede adelantar, no hay ningún problema. Esto es importante que lo vayan haciendo porque esto le va sumando sus puntos y al llegar al 80%, pues ya usted se puede inscribir al siguiente módulo, ya se lo da como aprobado y ya tiene derecho a su certificado. Por eso es importante que vayan haciendo estos ejercicios. Eso es para los que son nuevos, ¿verdad? So, mañana no voy a explicar esto, así es que no. No se preocupen los que ya saben, ya están así como, ay, eso ya lo sé, eso es para los nuevos. Okay. So we're going to start with this. Vamos a ver el video y luego vamos a discutir un poco sobre ello. Okay, that's it. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to transportation. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's start by listening and repeating. Transportation in the U.S. The top 8 ways to get to work. Listen and practice. 1. Drive. 2. Walk. 3. Take the bus. 4. Take the subway. 5. Take the train. 6. Ride a bike. 7. Ride a motorcycle. 8. Take a taxi. Take a cab. Now, we want to use the vocabulary that we just learned. So to do that, I will need for you to answer the following question. How do you get to work? And a possible answer may be, I drive to work, or I take the bus to work. The idea here is to use the vocabulary that we just learned, so I would encourage you to make sentences with all the expressions, and also I would like for you to think about the next question as well. What are some other kinds of transportation? So let me write that question here as well. What are some other kinds of transportation? The last thing we're going to do in this class is to practice a conversation which illustrates this lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here, in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now it's your turn to practice the vocabulary and the conversation that we just heard. This conversation, along with the vocabulary, will be very useful for our next lessons. All right, there you had the conversation. Do you have any questions? No. Okay. No question. No questions. So, what was the question that you saw on the video? How do you, what was the question? ¿Cuál es la pregunta que tienen que practicar? How do you get work? Excellent, excellent. Thank you so much. How do you get to work? Let's repeat. How do you get to work? How do you get to work? Excellent. Now I'm going to start with, Berenice. How do you get to work, Berenice?
I no work. You don't work. Okay, Berenice, ask the next question, the same question to another classmate. La misma pregunta a otra persona. Ahí tiene Germán, Alejandro, tiene ahí a Jennifer, Elisa. A Kenia. Sería, how do you get to work? Repeat. How do you get to work, Kenia? I take a bus to work. Excellent. You take a bus to work, Kenya. Excellent. Continue, Kenya. Ask another person. Elisa Marquez. How do you get to work? I know how to work. Oh, you don't work. I don't work. No. Excellent. Okay, so ask the question to another person, Elisa. How do you get to work? Cualquiera le puedo preguntar, ¿verdad? Yes, you can ask Carla, Tatiana. Tatiana, how do you get to work? I walk to work. Okay, excellent. Tatiana walks to work. Okay, Tatiana, ask another classmate. You have Herman, Eunice, Carlos. Rudy. Oh, Rudy. How do you walk to work? I go by motorcycle. You ride a motorcycle? Parece que pasó la costa por ahí, no lo escuchamos muy bien. Está lloviendo muy fuerte. Oh, really? It's raining. Motorcycle. Oh, you ride a motorcycle. Excellent. So you can say, I ride a motorcycle. Okay, Rudy, ask another classmate. Pregúntele a otro compañero. A Germán. How do you get to work? I drive motorcycle. You ride a motorcycle. There you go. Excellent job, guys. Very good. So let's review. Vamos a hacer un repaso de estos. Okay. Jesus, this is so slow today. And I'm not really patient today. Okay, so let's make a recap of this. Vamos a hacer un repasito transportation. Okay. Esto es lo que vieron en la plataforma. Top 8 ways to get to work. Las formas más comunes, las 8 formas más comunes de llegar al trabajo. Okay, let's repeat. Drive. Walk. Drive. Walk. Excellent. Así como China, walk. Walk. Excellent. Walk. Walk. Take the bus. Take the bus. Take the subway. Take the train. Ride a bike. Ride a bike. Take a taxi. Take a cab. Ride a motorcycle. Very good. Okay, what I want to mention about this is, podemos decir de dos maneras. Aquí, en el number 7, you can say take a taxi o take a cab. Significa lo mismo. You can say taxi o pueden decir cab y es lo mismo. Ahora, si ven acá, dice drive. Drive, it means conducir o manejar, right? Drive. You can drive a car, you can drive a bus, you can drive a taxi, you can drive a truck. Okay, podemos manejar todo eso, pero
si es una bicicleta, una motocicleta o un caballo, vamos a usar el verbo ride. Ride a bike. Ride a motorcycle. Esto es como diríamos montar, montar bicicleta, montar motocicleta. En ese caso no usamos drive, usamos ride. Ride, que significa montar. I ride a motorcycle. I ride a bike. Okay? And there is the vocabulary. Ese es el vocabulario que vieron en la platform. Y también vimos una conversation. What is that conversation? It's this one. Okay. So we're going to practice the conversation. Vamos a practicar esta conversación. Es muy similar a la de la plataforma. So vamos a poner atención a la entonación. Es importante. Because it's a conversation, es una conversación, so tenemos que entonar. It's not like just reading, no es solo como ir leyendo, so tenemos que ir entonando. Por ejemplo, aquí a la primera estamos viendo que ella le ve el carro y le dice, qué chivo tu carro. So, y tenemos ahí el exclamation mark. So you say, nice car, Jason. Y luego es una pregunta. Cambia la entonación. Is it yours? ¿Es tuyo? Y también vamos a ir como poniendo atención a las pequeñas pausas que vienen con este, la conversación. No. Permítame un segundo. Sorry about that. Tuve que ir a cerrar la ventana. Voy a sufrir un poquito de calor porque al vecino se le descontrolaron las mascotas. Gracias. Okay, so we're going to be pausing. Vamos a ir haciendo como pequeñas pausas, ¿verdad? So let's, vamos a repetir en casa y pueden dejar habilitado su micrófono. Tal vez se va a oír un relajo, pero ahí puedo escuchar alguna palabra que otra que salga como mal pronunciada. And that's okay. So, let's try to repeat this. Right? Let's repeat. Nice car, Jason. Nice car, Jason. Is it yours? Is it yours? Okay, one more time. Nice car, Jason. Is it yours? Nice car, Jason. No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Okay, job. Job. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near her house, so they take the bus. Okay, so excellent. As you heard, como escucharon, al principio se escuchaban algunos que dijeron job acá. So just keep in mind, this is job. Okay. A pesar de que se oye el relajo, pues, se distinguen ahí algunas palabritas. So, let's keep in mind, job. And another, it says downtown.
Downtown. Downtown. And it is public. Public. There is public transportation. Y otra que escuché por ahí mispronounce es use acá. Use. Use. They use public transportation. They use public transportation. Okay, so this is about pronunciation. Eso es lo que pude notar con pronunciación. And the key, guys, is for example, you will be able to go to the platform. Ustedes pueden ver la plataforma, escuchar, pronunciar. La primera vez, quizás solo o un par de veces, ponga la conversación, lea y solo escuche, solo vaya escuchando y leyendo. Luego, haga algo diferente. Solo escuche y repita, no lean, solo escuchen y repitan. ¿Por qué? Porque luego encontramos palabras que se parecen al español y las pronunciamos así, como por ejemplo, use. Entonces decimos, they use. Entonces ahí es como que el español se nos mete y nos va jugando sucio. Acuérdense que cuando aprendimos a hablar español, ¿cómo lo hicimos? No sabíamos leer ni sabíamos escribir. ¿Cómo aprendimos español? Escuchar y luego lo imitamos. Así como escuchamos, lo repetimos. So, that's a key. Now, next thing that we're going to do is to practice the conversation. Vamos a practicarla en grupos. Cuando yo los ponga en grupo, van a dejar de ver la pantalla. Entonces, ¿qué van a hacer? Le van a tomar una fotito con su celular. O un screenshot. Si están trabajando desde la computadora, igual le pueden tomar un screenshot con la computadora. Ready? Okay, now, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar en grupo. Los voy a poner en grupo para que practiquen la conversación. Y por ahí me voy a ir metiendo a los grupos, a escucharlos un ratito para ver en qué les puedo ayudar con la pronunciación. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la conversación? ¿Alguna palabra que quieran que volvamos a pronunciar? ¿O que no sepan muy claramente qué significa? Kenia. Dígame, Kenia. What is the suburbs? Okay, what is suburbs? Excellent question. Suburbs, los suburbs son como los suburbios. Es como alrededor de la ciudad. Downtown, pongámoslo así, downtown es el centro. ¿Verdad? Downtown es el centro. Y lo que está alrededor del centro son los suburbs. Es cuando la gente no vive en el mero centro, sino que vive cerca del centro, como en los suburbs, suburbios. Is that okay? Okay. Okay. Excellent. Do you have any other question? ¿Tienen alguna otra pregunta? Not question. No more questions. Okay. Now, los voy a poner en grupo para los que son nuevos. Les va a aparecer un mensajito en su pantalla. Ok, en el mensaje, si ustedes tienen la aplicación en inglés, le va a aparecer join y si está en español dice unirse. Cuando usted le hace clic en join o unirse, ya los va a meter en grupo. En esos grupos van a practicar con sus compañeros la conversación que está acá en pantalla. Ok, y pues yo voy a ir de grupo en grupo, espero cubrirlos todos, escuchándolos un ratito a cada grupo. Okay, so let's create the sections. Ahí ya les aparece el mensajito. Tienen que hacer clic join o unirse y ya se quedan en grupo. Okay, excellent. Ya se unieron algunos. There you go. Very nice. Group number one, I have Carlos, Jennifer, Lily. Click join o unirse. So you can get in the groups.
la, ¿cómo se llama? La imagen, vea. No está en WhatsApp. Ahí mandaron la captura. Sí, ahí está. Ajá, solo salga, se dice, y la ve ahí, no hay problema. Ok, ahí está en WhatsApp, y si no, pues ahí se las estoy proyectando ahorita también. Ah, bueno, muchas gracias. Ok. Ok. ¿Inicio yo? Sí, que le siga ella después. Nice car, Jason. This is yours. Oh, who's going to continue? No. See you? Oh. Yes, continue. No, it is my sister. She has a new job. And she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it is downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay, very, very good job. Let's continue practicing. Just remember here is suburbs. Suburbs. Yes. Suburbs. Suburbs. Uh-huh. And downtown. Yeah, next. Continue practicing. I'll check another group. No. It's my sister. He has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents were downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train does stop near our house, so they take the bus. It's really slow. Yes, you did it very, very good. Okay, it's my turn. No sé con quién quiere que lo haga, con Aurora o con Alejandro, no sé. Ahí que se ofrezcan los voluntarios. Aurora, excelente. Okay, este. ¿Usted va a ser de Ashley o yo hago de Jason? No, yo le voy a hacer de Ashley para que ya cambie la conversación. Vaya. Vaya. Va. Perdone, Aurora, es que estoy teniendo interferencia, no sé por qué, pero hoy así. Vaya. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. Hola, Unis. My parents work downtown. But they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train?
The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay, very good job. Just remember, it's public transportation. Okay, okay. Es que he estado teniendo problemas con mi internet y tuve que salirme. Entonces no escuché bien cómo lo... Yeah, I know. That's okay. Pero sí lo hicieron excelente, excelente, excelente. Continue practicing. El tren no es de... No para en nuestra casa, dice. Sí. Okay. Nice car, Jason. It is yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents were downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay, you did it pretty good. Just remember, in this case, it's public transportation. Public. Excellent, public transportation. Thanks. Mm-hmm. Thanks. Okay. Ahora usted, Ashley. Otra vez. Soy Ashley. Nice car, Jason. Sí, es que más que todo están escuchando y ahí va uno entendiendo la pronunciación. Es yours. Yours. Ajá. Yours. Yours. They the train doesn't stop near our house. Excellent. Uh-huh. Now let's try. The train doesn't stop near our house. Okay, very good. One more time. The train doesn't stop near our house. The train doesn't stop near our house. Excellent. Ya le salió mejor la segunda. Now let's repeat one more time. The train doesn't stop near our house. The train doesn't stop near our house. Very good. Very, very good. Háganlo así sin ver ni pensar. Solo repeat. The train doesn't stop near our house. The train doesn't stop near our house. Excellent. Okay. Excellent job. Así sale mejor sin estar leyendo. A veces leer confunde un poco. That's nice. Nice job. Near our house. ¿Y la primera? La primera. Nice car, Jason. Is it yours? Uh-huh. One more time. Nice car, Jason. Is it yours? Nice car, Jason. Is it yours? Excellent. Yours. Nice car, Jason. Is it yours? Nice car, Jason. Is it yours? Excellent. Now continue practicing. Creo que todavía me falta un grupo ya. Okay. Okay. Suburbs. No, it's downtown. My parents were downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. They bus on the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Una pregunta. Hey, you did pretty good. Questions. Uh-huh. Bus. No, boot or bad. Es donde dice B-U-T.
But. But. Uh-huh, but. Gracias. Any other question? Suburbs. Suburbs. Yes, it's like suburbs. Suburbs. Okay, let's repeat. Nice car, Jason. Is it yours? Nice car, Jason. Is it yours? Okay, very good. Ahora traten de hacerlo solo repetir sin ver. Nice car, Jason. Is it yours? Nice car, Jason. Is it yours? Uh-huh, le salió mejor, ¿verdad? Okay, let's repeat. No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? Is her job here in the suburbs? Okay, una vez más, repito. Is her job here in the suburbs? Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. Okay, ahora no lean porque me dijeron public. Vamos a ver parte por parte. Yo sé que eso es largo, so just repeat. My parents work downtown. My parents work downtown. But they don't drive to work. But they don't drive to work. They use public transportation. Excellent. Now, the bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay, very nice. You did a nice job. So I think that we're going to be stopping here. Me voy a salir de acá y voy a detener las secciones. So you can continue practicing. One more minute. Ya veo que algunos ya están de regreso, o vamos a esperar que los demás salgan de las secciones de grupo. Meanwhile, mientras tanto, pues vamos a seguir acá con lo siguiente de la plataforma. Okay, next thing that we have is sentences. Ya practicamos pronunciación, lo hicieron muy bien. Acuérdense que pues como todo es práctica. La práctica nos va a ir haciendo mejores cada día, so tomen ventaja de la plataforma. Acuérdense que la plataforma está abierta 24/7 y lo puede practicar cuanto tiempo quiera y las veces que quiera. Me faltan dos todavía. Creo que ya vino uno. Vamos a ver. Y el otro quizás se fue porque creo que ya terminó el tiempo para regresar a la sesión. Sí. Ok, so vamos a continuar con lo siguiente. Ya practicamos un poco de pronunciación. Vamos a ver un poco de la gramática de cómo hacer las oraciones en Simple Present. Vamos a ver el video y pues luego vamos a hacer preguntas y vamos a practicar lo que está acá en el video. Let me share the audio. Okay, there you go. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form simple present statements using regular verbs. Let's get started by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school.
I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Contractions. Don't equals do not. Doesn't equals does not. The examples illustrate how we can form positive statements and negative statements. Let me start by explaining how we can form positive statements. In order to form positive statements in the simple present, you need to follow this formula. Subject plus verb plus complement. For example, I walk to school. I is the subject. Walk is the verb. And to school is the complement. Let's take a look at our next example. You ride your bike to school. You is the subject. Ride is the verb. Your bike to school is the complement. There is a particular rule that I would like to explain as well. And that has to do with the third person. First of all, whenever we refer to the third person, we're talking about he, she, and it. So the rule is, in the simple present, whenever we make statements with the third person, we will add an S to that verb. Let's take a look at that particular rule. He works near here. Instead of work, we say works. And once again, this is because we're talking about he. And by the way, that could be the name of a person as well. For example, John works near here. She takes the bus to work. Notice the S after the verb. Now, I would like to show you how we can form negative statements in the simple present. In order to understand this topic, I would like to show you the auxiliary verbs which we will use. Do and does. We're going to use do not for the pronouns I, you, we, and they. We're going to use does not for the pronouns he, she, and it. And the contraction for those pronouns are don't and doesn't. Now, let me write the formula. We're going to have a subject plus don't or doesn't plus the verb plus some kind of complement. So, if we take a look at one of our examples, I don't live far from here. I is the subject. Don't is the auxiliary verb. Live is the verb. And then the complement is far from here. Let's take a look at one more example. She doesn't drive to work. She is the subject. Doesn't is the auxiliary verb.
This is the third person that I was talking about earlier. Drive is the verb. In this case, I would like for you to notice that we don't add an S. And the reason is because we have an auxiliary verb. So every time there is an auxiliary verb, we will omit the rule of adding an S. To work is the complement. Now it's your turn to practice. I would like for you to describe your transportation habits and also talk about the transportation habits of friends and relatives. The idea is to make positive and negative statements about yourself and others. For example, I don't drive to work. I take the bus. My sister drives to work. She has a new car. After you finish this exercise, please share your work in our discussion forums. What did you get from the video? ¿Qué le entendieron? Cuéntenme. You can say it in Spanish, no problem. Comments? Do es un auxiliar del verbo y lo utilizaremos do con los pronombres I, you, we, and they. Y does con los pronombres he, she, it. Okay, that's an important catch. Yes, es algo importante que usted menciona en el video. Bastante bien, gracias. Another, algo más. Dice que los verbos regulares, al menos para I, you, we, they, se usan tal cuales, a excepción de he, she, it, a los cuales se les agrega una S al final. Excellent catch. Yes, también se mencionaba eso. Uh-huh. Okay. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Okay. Este tema es como bastante amplio. So, para si sintieron como que no le entendieron o como que ya no es inglés sino que chino, no se preocupe, es normal. So, esto es con mucha práctica porque hubieron varias reglas por ahí. Como si se fijan, vea, está un poquito más cargadito que el módulo anterior, ¿verdad? El módulo anterior estaba de chiste. Este pues, ay, ya va un poquito más en serio. Pero créanme que este tema se discute bastante y se practica también bastante. So, lo que no... Estoy en silencio desde qué hora? De hace poquito, ¿verdad? Sí, hace poquito. Ok, desde que esta cosa a veces por apretar una cosa aprieto y me silencio. Ok, so, va a haber tiempo para que practiquemos. Ahora solo es como una introduction, solo es una intro. Esto lo vamos a practicar mañana, porque solo en esta partecita que fue la que vieron explicada en el video, hay mucho que desglosar. Entonces no lo vamos a hacer de un solo porque se van a overwhelm, se me van a traumar. Vamos a empezar con las oraciones en presente simple, afirmativas. ¿Qué dijo en el video? La estructura. ¿Cómo se forma una oración? Primero escribo el sujeto, luego el verbo o la acción y luego un complemento. En inglés mencionamos las personas como I, es primera persona singular. Cuando me refiero a mí, I es primera persona. You, cuando se refiere a ti, es segunda persona singular. Ahora, he, she, it se le conoce como tercera persona singular. Cuando nos referimos a él, a ella o a una cosa, es tercera persona singular. We es nosotros, they es plurales. Okay.
Entonces aquí la regla nos dice que cuando nos referimos a la tercera persona singular, he, she, it, normalmente a los verbos se les agrega s, siempre y cuando sean regulares. Los verbos se clasifican en regulares e irregulares. Los regulares son los que siguen una regla. Los irregulares cambian y hay que memorizárselos. Ok, so don't worry. Les voy a ir por partes porque no quiero meterme en esto. Los veo ya algo confundidillos. Entonces, vamos a ver. Aquí les tengo esto. Let's read and we can practice at home. Para hacer un poco más claro esto, estas son oraciones afirmativas. Vamos a ir paso a paso. Olvídense que no le entendieron nada al video. Vamos a ir ahorita por partes. Ok, lo vamos a dividir así en partecitas. Ahorita vamos a hablar solo de las oraciones afirmativas. Estas se componen, como decía en el video, por sujeto, luego un verbo y luego un complemento. Aquí tengo la misma oración con diferentes sujetos. Ok, tengo I cook pasta very well. You cook pasta very well. Y aquí nos metemos aquí, tercera persona singular, se los puse de otro color. He cooks pasta very well. She cooks pasta very well. It cooks pasta very well. We cook pasta very well. You cook pasta very well. And they cook pasta very well. Como se pueden ver acá, tenemos tercera persona singular. Cuando hablo de tercera persona singular, al verbo normalmente se le agrega s al final. Eso solo sucede en oraciones afirmativas. Y que no siempre va a ser s. A veces van a cambiar estas reglas dependiendo de cómo termine ese verbo. Aquí está lo que les estoy diciendo. Y a esto, pues, por lo pronto pueden, si lo quieren tener por ahí para no estar escribiendo, le pueden tomar una foto con su celular o una captura si es con su computadora. Un screenshot también. Esto, igual si ustedes lo quieren, se los puedo mandar, pero individual, no lo puedo mandar al grupo. Si quieren tener la presentación, la mando al final de la semana, porque en una abarco la sección. Como les explicaba, no siempre es que le voy a meter ese nada más, right? A la mayoría sí le vamos a poner ese al final. Por ejemplo, work, que es el verbo que estaba en la plataforma, vieron, works. He works every day. Como decir, él trabaja todos los días, tendría que decir he works every day. Pero cuando los verbos terminan en CH o si termina en S, SH, X o Z, entonces le voy a agregar ES. ¿Ok? Por ejemplo, el verbo watch. Watch termina así, CH. Entonces, si lo voy a usar en tercera persona singular, le voy a agregar ES. Watches. ¿Ok? He watches television at night. El verbo pass termina en S. Aquí me dice que si terminan en S, le agrego S para hacerlo tercera persona singular. Right? He passes his exams all the time. Okay. El verbo relax termina en X. Okay. Entonces, cuando los verbos terminan en X, también S. He relaxes in the afternoon. Él se relaja en las tardes, ¿verdad? He relaxes in the afternoon. Igual si terminan en SH como rush. Rushes. Ok. Sí, con la Y tenemos dos escenarios. Cuando estos verbos terminan en Y, hay dos escenarios diferentes. Si antes de la Y hay una consonante, como por ejemplo el caso del verbo study, hasta la Y y hay una consonante. En ese caso, vamos a eliminar la Y. La sustituimos por I latina y agregamos ES, studies. Si yo quiero decir que mi hermana estudia en las noches, entonces se va a escribir así. My sister studies at night. ¿Ok? Pero si antes de la Y hay una vocal, como en el verbo play,
Entonces, simplemente se le agrega S. Plays. My brother plays video games. ¿Ok? Irregular forms. Estos son los verbos irregulares, los que les digo que no siguen estas reglas. Ellos cambian. Por ejemplo, do cambia a does, go cambia a goes. Y el verbo to be cambia dependiendo, ¿verdad? Eso lo vieron en el módulo pasado. El verbo to be se conjuga en am, is, are. Y el verbo have va a cambiar a has. ¿Ok? So, no siguen ninguna de estas reglas. Por eso se llaman irregulares. Esto lo vamos a ver también y lo vamos a practicar. Por ejemplo, yo quiero decir, ella tiene una hermosa casa. She has a beautiful house. Estas son las reglas de spelling y como les digo, esto solo es como una introducción. No espero que se las memoricen porque eso no va a suceder tan fácilmente. Nos tomaría mucho tiempo y terminarías quizás traumatizados tratando de memorizar todo esto. Eso se va haciendo con la práctica. Ahora que usted ya tiene la foto de esto, mañana lo vamos a volver a ver, pero mañana les voy a poner una lista de verbos y ustedes van a ir haciendo esos cambios. Va a poner S, ES, o va a cambiarlo si es irregular, right? Eso es lo que vamos a hacer. Mañana vamos a estar practicando estas reglas porque se van quedando con la práctica. No es que, ay Dios mío, ya tiré la toalla porque ya es demasiado. No, esto lo vamos a ir practicando paso a paso. Mañana vamos a ir oraciones afirmativas, oraciones negativas, pero separado. No de un solo como lo vieron en el video. Así es que no se asusten y los veo mañana. ¿Ok? So, no se vayan asustados que ya no se van a conectar mañana. Porque no es así la cosa. Si se metió a esto, a estudiar de 9 a 10 de la noche, créame que tiene mi admiración y mi respeto. Porque este es de valiente, ¿verdad? Fácil es estar acostado ya roncando en el quinto sueño, pero ustedes han tomado la determinación de aprender algo nuevo, ¿verdad? Que les va a servir para obtener un mejor trabajo, o promoverse, o poder ayudarle a sus hijos con las tareas de inglés, ¿verdad? Puede ser también, de repente es como, ay hijo, Jesús te guarde con tu tarea de inglés, andate a San YouTube o San Google que no te puedo ayudar, eso ya no va a pasar. So, see you tomorrow, y cualquier cosa, díganme, si necesitan, teacher, yo este tema de verdad no le entiendo, por favor pónganos más ejercicios o mándenme algo, yo les puedo mandar algo por WhatsApp o podemos ejercitar más en clase, que para esto es ese espacio. Así que siéntanse en confianza de decirme, mire, yo no le entiendo a tal parte. ¿Okay? Y que no le dé pena, que todos están aprendiendo, ¿verdad? Incluso los maestros también nos toca a veces ir a rebuscarnos. So this is it for today. Thank you guys and see you tomorrow same time. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cuál sería el horario? Porque tal vez yo no me he percatado, pero como empezamos miércoles, tengo la duda. Ah, sí, sí. Buena pregunta. El horario normalmente se desarrolla la clase de lunes a jueves, pero si seguimos ese horario, hoy comenzamos 25 y duran un mes, tendríamos que terminar 25 de diciembre. Para que eso no suceda, el horario se cambió. Vamos a tener la clase, vamos a tenerla hoy miércoles, jueves y viernes, ¿verdad? La otra semana, igual, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Esto es para cubrir las 16 clases y vamos a terminar antes del 24 de diciembre. Creo que vamos a terminar tipo 22 o 23, ¿ok? Esto es para no tener clases el 24, ¿verdad? Y ya quedar libres y nos vemos hasta en enero, ¿ok? So, el horario sí se cambió. Siempre va a ser la clase de 9 a 10, nada más que los días han cambiado. Vamos a estar las primeras dos semanas de, bueno, esta semana es de miércoles a viernes. La próxima es de lunes a viernes y pues le voy a confirmar hasta cuándo. Creo que solo son los dos primeros viernes. Ya después creo que vamos de lunes a jueves. Pero yo les confirmo. Por lo pronto esta semana y la siguiente yo estoy segura que ahora vamos miércoles, jueves, viernes y la próxima de lunes a viernes. La hora siempre es la misma.
Pero por esas dos semanitas sí estoy segura y les confirmo mañana las fechas. Pero mañana es a la misma hora y también tenemos viernes y la próxima semana todos los días, ¿ok? Teacher, yo el día viernes tengo una clase, estoy terminando un curso de diseño y se me va a complicar estar toda la clase quizás. Vaya, cuando sean cosas así, comprendemos, ¿verdad? Que sí hay cosas de que habían planes y todo. La clase se sube al canal de YouTube, tienen un enlace. Cuando por alguna emergencia usted no pueda estar en clase, la puede ver al día siguiente en el YouTube, en la playlist. Ajá. Y si se puede conectar, aunque sea un ratito, hágalo, porque si ya vamos entrando bastante a contenidos que ya es como necesitan de mucha práctica. Sí, voy a estar un rato, sí. Está bien. Lo que pasa es que no, posiblemente no la termine. Sí, no tenga pena. Conéctese aunque sea un ratito y el resto pues lo ve ahí cuando ya subimos la clase al canal de YouTube. Okay. Igual yo me estaría conectando un momento por el día de mañana y el viernes porque tengo un inconveniente con unas prácticas. Sí, en ese caso pues comprendo. Sí. Es bueno que se conecten aunque sea un ratito y pues lo demás lo pueden ver en la clase, en la video, ¿ya? Any other comment? ¿Algo más que quieran comentar? ¿Sí? No? Oh, thank you. Okay, no. Thank you and you're free to go sleep and see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.